Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, nuevamente una mañana cargada de energía aquí en el canal Parque Telemedellín, que nuevamente los invitamos para que ustedes disfruten de este espacio que está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, además que el clima nos está colaborando de una forma maravillosa para que nosotros podamos presentar aquí al aire libre y disfrutar de este parque tan maravilloso que tenemos en Telemedellín, un lugar dispuesto para que sonriamos, comamos paleta, la arepita de queso, veamos a nuestros chiquitos jugar, a los perros pasar. Entonces, un lugar que está dispuesto para que usted se pueda divertir y sobre todo cuidar. Me encanta, Manu. Buenos días, televidentes. Nosotras felices de acompañarlos. Así como estaba diciendo Manu, yo ayer me comí un desayunito, arepita, queso, huevo revuelto con aliños. Qué delicia. Diga la verdad que se comió un calentado. No. No fue calentado, fue huevito con arepa y quesito, ese desayunito tradicional que a mí me encanta. No soy tan buena para el calentado, pero la invitación es a que ustedes vengan, participen de este espacio, compartan con nosotros este espacio tan bonito. Si quieren ver cómo se hace la televisión, pues aquí la invitación está abierta. Pueden venir a partir de las 6 de la mañana. Sí, señora. Está abierto hasta las 7 de la noche, ¿cierto? Así es. Yo todavía estoy esperando la televidente, el televidente que venga con la almohabanita, con el buñuelito, un tintico, un cafecito y nos sentamos acá. Todavía estoy esperando eso. Entonces, televidentes, ustedes que están conectados con Mi Parque, tu casa, ¿qué tal un día que no desayunen en casa, sino que desayunan acá con nosotros? Ahí les dejo pues la invitación. Así es, Manu, felices de compartir con ustedes, de llegar al hogar. Hoy tenemos temas muy especiales y hay uno que me encanta porque normalmente aquí estamos invitando a esa sanación, sí, a ese despertar. Cada vez estos temas, digamos que se van familiarizando más y las personas o las ovejas negras de las casas, de los hogares, empiezan como a mover esas energías en el hogar y a decir, es que sí creo en esas vidas pasadas, en que tenemos que sanar hoy para que no le dejemos eso a nuestros hijos, a nuestras familias, sí, en el futuro. Entonces hoy vamos a hablar de esos registros akáshicos. ¿Usted sabe de qué se trata eso? Pues ahorita se los vamos a explicar. Muy bien, y también vamos a cocinar. Qué bueno poder tener en casa a un amigo, una persona que lo que hizo fue estudiar y decir, bueno, yo quiero aprender, pero lo que también quiero es que otras personas aprendan y que podamos juntos cocinar, y qué rico que podamos hacer unos cupcakes de banano. Y este fin de semana usted con sus hijos o solito en la casa se prepare ese postrecito que sea pues diferente cuando hablamos de saludable, pero todo ese equilibrio en la vida. Entonces qué rico poder aprenderlo a hacer, y si lo estamos haciendo aquí en Mi Parque, tu casa, y lo estamos haciendo en directo, es porque es muy fácil. Así que presten atención, papel, lápiz, para que ustedes puedan cooperar ahorita, por supuesto, la receta y esos apuntes o esos tipsitos que ella nos va a entregar. También vamos a compartir una información muy interesante que nos comparte un fisioterapeuta de por qué nos duele el hombro, por qué nos molesta. Pues no sé qué, no se despeguen de Telemedellín porque más tarde les vamos a compartir. Así es, continuamos con el horóscopo y los cristales que son para cada signo zodiacal, y hoy tenemos a Escorpio. Hola amigos, el día de hoy les vengo a recomendar un cristal muy especial para las personas nacidas bajo el signo Escorpio, aquel que va entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre. Las personas nacidas bajo el signo Escorpio son muy determinadas, logran todo lo que se proponen y son muy apasionadas por su trabajo, así que esta piedra les va a encantar. Les vengo a recomendar la malaquita. La malaquita es un regulador energético y un depurador emocional, así que te va a ayudar a sacar de una manera muy positiva y muy amena todas tus emociones. También es una piedra que te conecta mucho con la inteligencia, el positivismo, y te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas. Recuerda que cuando un cristal llega a tu vida, debes limpiar, cargar e intencionar para que puedas aprovechar al máximo todas sus propiedades. A Katherine, como siempre, gracias. Y ya tenemos por acá nuestra primera invitada, Manu, que nos va a enseñar una receta saludable y, por supuesto, ya tiene ahí todos los ingredientes preparados para que ustedes tomen nota. Muy bien, Elisa Echeverry, bienvenida a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo van? Feliz de tenerte por acá, y además porque queremos aprender que la cocina sí se puede hacer de alguna forma fácil, porque sí, siempre decimos, no, yo lo aprendo después. Tengo aquí una compañerita que siempre dice eso.
Eso es para... No, 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 eso es para otro tipo de personas. No, cuando nos conectamos con nuestro femenino, nos conectamos también con la cocina y es bonito que todos podamos hacerlo, no solamente las mujeres. Y qué rico que tú, de alguna forma, aprendiste, estudiaste y hoy quieres enseñar lo que muchas personas, pues ella es abogada, tengo que decirlo, pero decidió meterse a la cocina. Primero, cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué la cocina? ¿Por qué te fuiste por allí después de que tenías una profesión? Claro. Yo siempre he pensado que uno tiene que hacer en la vida lo que lo hace feliz. Cocinar para mí es una meditación activa que me permite vivir aquí y ahora, disfrutar no solo del momento en que uno se come el producto, sino cuando uno lo está haciendo. Te permite estar con tu familia o tú contigo mismo. Y basada en eso, dije como, bueno, amé profundamente estudiar Derecho, me fascinó, aprendí cantidades, pero opté por esa onda de vivir mi vida haciendo lo que me hacía feliz, lo que amaba, y pudiendo transmitir todo eso a otras personas que las quiero que se engomen aquí con esto y que de verdad gocen de este arte y les sirva para su bienestar, no solamente de alimentarse, sino emocionalmente. Elisa, me encanta, y por supuesto también empezarte a preguntar, ¿cómo empiezas a descubrir qué es también enfocándote a la vida saludable, a esa palabra que a nosotros nos encanta, que es bienestar y que en este programa lo compartimos tanto? ¿Cómo te sales también de, digamos, en estos días leí algo que desde pequeñitos nos empiezan a meter, te castigo y te, de alguna forma nos castigaban como con la comida, como que si no te portas bien, entonces te comes este brócoli, o te comes esta verdura, o te comes, y realmente desde pequeñitos venimos como con la alimentación de que nos premian es con la hamburguesa, con la pizza, con ciertos alimentos que de pronto no son tan saludables y no nos llevan a ese bienestar. ¿Cómo tú empiezas también a transformar eso y alimentarte súper bien y a compartir todo este conocimiento? Como Manu decía ahorita, todo en la vida es un equilibrio. Creo que uno no debe irse ni para un extremo ni para el otro. En la vida hay que disfrutar de todas las cosas en su debida medida. Sí hay algo cierto, y es que hay ingredientes más nobles y que el cuerpo procesa de una manera mejor, más natural, que digamos la síntesis que hace en la digestión es muchísimo mejor, y son alimentos que uno consume más en su día a día precisamente por todas las propiedades que tiene. Sin embargo, yo no soy de la onda de solamente esto y solo me encasillo por acá. Soy muy abierta a lo que les dije en principio, el equilibrio. Creo que todo en la vida se puede un poquito, no solo de comida sino de conocimiento, de tipos de personas, de tipos de lugares a donde vamos. Entonces, no, yo quiero pues como incursionar en muchos tipos de repostería porque todos comemos muy distinto, y como hoy en día me dedico full a enseñar, quiero que todas las personas, independientemente de sus preferencias, puedan encontrar como su nicho y poder cocinar. Para todos hay, para todos los gustos hay. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Unos cupcakes de banano. Unos cupcakes de banano saludables. Me gusta, qué delicia. Vamos a hacer una receta espectacular, como tú dijiste, lo vamos a hacer en vivo, es súper fácil. Se nos demora un par de minuticos en el horno, pero ahí es donde la casa nos queda full llena de sabor bien rico. Muy bien, ¿qué tal si vemos en pantalla en este momento los ingredientes para que las personas le puedan tomar una fotico, puedan escribir? Ustedes saben que pueden ir pidiendo y que tenemos la línea telefónica 268-6033 para que ustedes nos llamen. Entonces, Elisa, ¿cuáles son los ingredientes? Listo. Tenemos 200 gramos de banano macerados. Sí, macerado quiere decir que le quitamos la piel al banano y la... la vamos como aplastando. Pero todavía no lo hagamos, que aquí tenemos en pantalla todavía el gráfico. Perfecto. Tenemos tres huevos doble A, talla M, dice ella, 150 gramos de aceite de coco, 150 gramos de panela rallada, 225 gramos de harina de trigo integral y 8 gramos de bicarbonato, 50 gramos de frutos rojos, pueden ser moras, fresas, arándanos, todos los que hay, lo que ustedes quieran. Y para esa cremita deliciosa también tenemos los ingredientes. Muy bien, ahí lo estamos viendo en pantalla, 200 gramos de yogur griego sin azúcar, 30 gramos de panela rallada y 2 gramos de esencia de vainilla. Ahí están, esperamos que todos ahí súper atentos hayan anotado esos ingredientes, pero si no, no se preocupen que Elisa lo va a ir compartiendo a medida que vayamos haciendo la receta. Bueno, Elisa, ¿por dónde comenzamos entonces? Listo, tenemos que empezar yo diciéndoles una cosa, invitándolos siempre que vayan a hacer una receta, es tener su mise en place. Esto que ven aquí es el mise en place, es tener todos los ingredientes muy organizados y los utensilios con los que voy a trabajar. Eso hace que la receta sea súper organizada, que no me falte nada y que yo me disfrute ese momento en que estoy aquí haciendo pues la receta. Tengo entonces, como nos decía ahorita Manu, 200 gramos de banano macerado,
Esto quiere decir que le quito la piel y lo voy a presionar con un tenedor, o si de pronto tiene algún utensilio como para hacer puré de papa, ese nos funciona. Yo lo voy a ir haciendo. El banano idealmente que esté súper, súper maduro, porque nos va a dar azúcares naturales que nos van a endulzar la receta y nos va a quedar muchísimo más rico. O sea, es una receta que cuando uno ya el bananito, uno dice, ay, ya se me está dañando, total, ya no hay nada que hacer con él, listo, puedo hacer un cupcake de banano. Sí, aquí lo va a empezar a macerar, miren, con un tenedor, totalmente todos tenemos pues tenedor en la casa. Y lo que decías está muy bien, el banano es una fruta que muchas veces la tenemos en la casa, que se nos empieza a dañar y ya para consumirla como fruta nos cuesta un poquito, pero para recetas es ideal. Lo termino de macerar. Me encantan este tipo de recetas, Manu, porque yo siempre pienso en Matías. Y claro, como que lo puedo vincular a que me ayude en el proceso y a ellos les encanta y así se lo disfrutan en el momento en que esté listo lo que nos vayamos a comer. Los niños aman cocinar. Yo tengo 5 sobrinos y les digo pues que son felices cocinando. Ahora me voy a mezclar este banano con huevitos. Yo hablo de talla M o doble A porque independientemente del huevo pues hay tamaños en donde la clara y la yema van a ser de un tamaño diferente y eso me va a afectar digamos la fórmula aquí. Muy bien, Elisa, vamos a poner este bowl donde pusiste el banano en la parte de atrás para que después se pueda ver el huevito. Listo, por supuesto. Perfecto. Listo, acá los huevos. Vean que yo siempre abro los huevos en un bowl aparte porque es muy frecuente que de pronto creemos que el huevo está bueno, nos sale un huevo malo y me alteraría todos los otros ingredientes que tengo limpios. Aquí, como ya los tengo súper buenos, ya vuelvo con este y los voy a empezar a incorporar uno a uno para que no me afecte la emulsión, es decir, la combinación homogénea entre el banano y el huevito. Okay. Entonces pongo uno, con este globito o con el mismo tenedor lo podrían hacer, lo voy mezclando. Cuando ya lo integro pongo otro huevito. Y el último. Miren que yo empecé por ingredientes húmedos, o sea que si los tocamos nos dejan una sensación mojadita en los dedos y eso tiene una razón. Luego se las explico con la harina, pero van a ver el por qué casi todas las recetas se van así. Le voy a agregar ahora el aceitico de coco. El aceite de coco lo podrían reemplazar por cualquier otro aceite que ustedes prefieran. Yo les recomiendo que sea un sabor muy suave, muy noble, porque digamos en aceites de oliva hay sabores que son bien fuertes. Si no les chocan, no hay problema. Pero si no, reemplazarlo. Si no les gusta el de coco, no tienen acceso a él, por algún otro ingrediente de sabor neutro, que sea aceite. Lo vamos a incorporar todo a la mezclita. Revolvemos. Ahora me voy con la panela. La panela en los mercados, yo no sé si ustedes han visto que ya la venden rayadita, sí, como pulverizada, sí, o si no, no hay problema. La compran en el piloncito y la pasan por un rallador, no habría ningún inconveniente. Elisa, antes de que le pongas ese ingrediente seco, quisiera ver cómo tienes la mezcla en este momento. Claro. Yo que no soy tan buena para la cocina, entender cómo debe quedar. Mira. Bueno, ahí está. Super. Es una mezcla que está húmeda. Perfecto. Y qué bueno que mencionas eso, porque siempre pensamos que o la panela o el azúcar son unos ingredientes secos y en realidad no. No. Uno los ve en estado sólido y realmente no te humedecen la mano, pero resulta que los azúcares a las mezclas nos proporcionan humedad y suavidad. Entonces, por eso, a pesar de que lo vemos en estado sólido, realmente lo considero un ingrediente húmedo. Perfecto. Listo, entonces tengo la mezcla así. Buen dato. Se la voy a poner todita adentro, la panela rallada, y sigo mezclando. Miren que sigo con el mismo utensilio, que recuerden que si no tienen este, puede ser con un tenedor, no hay problema. Y esto lo voy a mezclar muy, muy bien. Listo. Ya que tengo esto por acá, me voy con los ingredientes secos. Okay. Que ahí les decía que es muy importante entender por qué van a lo último. Yo voy a usar harina de trigo integral, podrían usar también normal, podrían usar harina de avena. Pero resulta que la harina tiene un ingrediente, es un componente proteico que se llama gluten,
si no somos sensibles o alérgicos a él, lo podemos consumir perfectamente. Pero es un ingrediente que si yo lo bato mucho, lo revuelvo mucho, se me va a activar una fuerza y una elasticidad en la masa que no es ideal para preparaciones de repostería. Cuando estoy haciendo un pan, quiero todo lo contrario, quiero que ese pan me suba, me alargue mucho al estirarlo, pero en pastelería no quiero eso. Por eso lo integro al final para no desarrollar ese famoso gluten que me da elasticidad y fuerza. Ahorita lo que hago es tamizar, o sea, pasar por un colador mi harina. ¿Para qué se hace eso? Se hace eso porque a veces hay grumitos. Ok. Y para que, como lo va a mezclar aquí con el bicarbonato, para que estos secos me queden homogéneos y cuando yo los incorpore a los húmedos, quede una mezcla totalmente homogénea, que no me vaya a quedar como mucho bicarbonato concentrado en una parte de la mezcla, sino todo bien distribuido. Entonces ahí ya tenemos el banano, tenemos los huevos, tenemos el aceite de coco, la panela rallada, la harina de trigo, bicarbonato. ¿Y los frutos rojos ahorita? Los frutos rojos serían algo opcional, que yo lo pongo a manera de ejemplo porque pueden incorporarlos a la mezcla luego de ponerle los secos, o también podrían ponerle, digamos, frutos secos, trocitos de chocolate amargo, almendras, maní, alguna chocolatina que tengan por ahí, como algún ingrediente sólido que cuando ustedes muerdan la preparación vaya a salir ahí revelado a medida que se lo van consumiendo. Aquí ya los tamicé y lo que voy a hacer es ponerlos dentro de mi mezcla. Y lo que quiero que vean es que yo ya cambio de utensilio, ya pasé de tener ese tenedor o ese batidor en globo y me voy por una espatulita de estas, porque quiero darle mucha suavidad al incorporar, por lo que les expliqué previamente del gluten. Entonces me voy a ir ya no batiendo a una velocidad abismal, sino incorporando en movimientos envolventes, es decir, de afuera hacia adentro. Esto lo hago hasta que yo tenga la mezcla totalmente incorporada. Muy bien. Eli, vamos a hacer una pequeña pausa. Listo. Y vamos a seguir acá mezclando. Sí. Para que tengamos esa mezcla obviamente lista. Acá no tenemos el horno, pero obviamente ya nos tiene esos cupcakes ya en esa fase final, pero también tendremos que aprender a cómo se hace la cremita deliciosa que uno le pone encima. Pero entonces ya volvemos para que ustedes estén bien atentos, repasamos los ingredientes y ustedes estén listos para disfrutar de este cupcake de banano aquí en Mi Parque Tu Casa. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa y ya teníamos la mezcla lista de este cupcake de banano. Entonces, después de tenerla lista, ¿con qué seguimos? Seguimos con, nos conseguimos unos de estos moldecitos para cupcakes que les vamos a poner de estos papelitos, los venden en cualquier tienda de repostería y vamos a distribuir la mezcla hasta llenar cada cavidad más o menos hasta 2/3 de la capacidad, no hasta arriba porque se nos va a desbordar. Esto lo haríamos con toda la mezcla hasta llenar toda la bandejita y me lo voy a llevar a horno precalentado. Siempre, siempre prendo el horno 5-10 minuticos antes de poner el producto dentro. Lo vamos a hornear a 160 grados Celsius con calor solamente abajo, o si su horno está en inglés, con la función bake. Eso me lo llevo 20 minuticos y verifico pinchando en el centro cuando el palito me salga limpio. La típica receta de la abuela que dice, el pinchito limpio, ya la torta está. Perfecto. Elisa, yo quisiera ver la cantidad, o sea, que mira, mostráramos ahí en pantalla. Te voy a mostrar la cantidad. Pues aquí se me va a ir yendo hacia un lado. Sí. Pero sí, es dejando más o menos como un dedito libre porque él va a crecer. Perfecto. Listo, esto me lo llevo a horno. Se me demora más o menos 20 minutos. Depende del tipo de horno que ustedes tengan, se puede demorar un poquito menos, un poquito más, pero con el tip del pincho, ahí está pues todo solucionado. Y ahora la crema es súper fácil, son solamente 3 ingredientes, mezclar y ya estaríamos listos para emplatar. Me voy entonces con el yogur griego, que son 200 gramos, yogur griego natural, que no tenga azúcar porque le voy a poner panela. Me voy con 30 gramitos de panela, también de la molida,
revuelvo esto. Y un chorrito de vainilla, que es opcional, pero si lo quieren omitir, no habría ningún problema. Muy bien. Pues serían 200 gramos de esencia de vainilla. Listo. Ahora, los cupcakes, cuando nos salen, la maravillosa magia de la televisión, cuando nos salen ya horneaditos, nos quedan así. Ellos son oscuritos, es normal porque tenemos panela y el banano se nos oxida, digamos, un poquito. Eso no es que esté malo, es que se pone oscuro, pero no está malo. De hecho, queda más dulcecito. Sí, me encanta. Y lo que le vamos a poner es esta cremita por encima. ¿Se vio tan fácil que hizo esa cremita? Que hay que, mejor dicho, hay que ir a las clases de Lisa para aprender esto tan sencillo, claro, y tan rápido. Además, ¿sabes qué? Que hay unas que son presenciales, pero hay un montón que son virtuales y desde la comodidad de tu casa puedes acceder. Hablemos de eso, Elisa, porque muchas personas todavía se siguen cuidando, todavía están compartiendo con sus hijos en casa y les gustaría aprovechar el tiempo de esta manera. Claro. Mira, yo constantemente voy variando las temáticas de los cursos que sacamos. Hay para todos los gustos, para todos los colores, pero tengo, digamos, tres modalidades. Tengo una modalidad en vivo, que son cursos virtuales. Yo te doy una fecha, tú compras el curso, pues el cupo, se te descarga el recetario y ese día entras, el curso queda grabado, entonces es muy bueno, porque si no puedes en ese momento, lo ves luego. Hay otros cursos que son pregrabados, que tú los compras y tienes acceso inmediato porque ya el curso está disponible. Y hay algunos que son un poquito más especializados, ya para personas que tienen como su negocio, en fin, porque tengo, digamos, un intensivo para aprender a hacer tortas de cero, cubrirlas, decorarlas, que ese sí es presencial conmigo en el taller. Pero también un grupo de amigas. También, delicioso. Se imagina un costurero de tortas, me encantaría. Elisa, la invitación a que las personas se conecten con la cocina, que se conecten con esos postrecitos ricos. También quería saber, estos que salieron allí, ¿cuánto me pueden durar? ¿Dónde los guardo para que, pues, no me voy a comer toda esta cantidad y no voy a compartir? Entonces, ¿cómo hago para tenerlos siempre ricos? Yo te recomendaría que la crema la guardemos en la nevera aparte y se la vayamos poniendo al cupcake cuando nos lo vamos comiendo. El cupcake a temperatura ambiente en un recipiente hermético nos puede durar unos 5 días, en nevera unos 10, 15 días, o incluso los pueden congelar hasta meses y van sacando del congelador, lo dejan tomar temperatura ambiente, le ponen su cremita, se lo consumen y les queda aún más rico porque se concentra como esa humedad, como ese dulce. Ese dato no me lo sabía, Elisa. Elisa, ¿dónde te pueden encontrar nuestras televidentes? Si tienes una línea telefónica que compartir, porque muchas personas no tienen redes sociales, entonces la oportunidad también de que se contacten contigo a través del teléfono. Claro que sí. Nos pueden contactar principalmente en la página web www.corazondecacao.com.co. También en redes, en Instagram, arroba Corazón de Cacao, en Facebook también, arroba Corazón de Cacao, o por nuestro WhatsApp en el 321-799-3669. Elisa, gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, gracias por mostrarnos que la cocina sí puede ser fácil, puede ser rica, divertida, que podemos aprovechar esos ingredientes. Cuando el bananito se nos está dañando, no se nos está dañando, podemos aprovecharlo en una preparación como la que hicimos hoy en Mi Parque Tu Casa. Un abrazo gigante y felicitaciones por todo lo que han logrado. Un abrazo. Me encanta. Manu, este tema que sigue. Sí, señora. ¿Te lo habías leído, lo conocías? No, la verdad es que sobre este tema, pues pocón, pero de eso se trata Mi Parque Tu Casa, que juntos aprendamos sobre este tema, y por eso invitamos a esta hora a Catalina González, ella es terapeuta, y vamos a hablar sobre los registros akáshicos. Bien, ¿cómo estás, Catalina? Bienvenida a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Cómo gracias. Viste la preparación de deliciosa? Yo también soy como fácil, tú, ¿cierto? Negada para la cocina, entonces me pareció genial, súper práctica y fácil. ¿Viste lo fácil? Total. No, a mí me encantan las cosas así facilitas y que pueda uno resolver en la cocina y obviamente para los integrantes de la familia. Bien, vamos a hablar entonces contigo de este tema de los registros akáshicos, ¿qué es esto? Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más simple porque es una información un poquito densa, pero los registros akáshicos básicamente son como esa enciclopedia energética donde quedan registradas las experiencias pasadas, presentes y futuras de cada alma. Es como una memoria universal, es como un campo energético donde quedan guardados los pensamientos, las palabras, las emociones y las acciones que cada ser lleva a cabo en su experiencia. Catalina,
Esto tendría que ver entonces con ese tema que muchas veces pensamos que es malo, que es el tema del karma, como de lo que viene de atrás, de qué estoy pagando, de por qué me pasan estas cosas. Tal vez creemos lo que tú dices, que el karma es algo malo, y no, es todo lo contrario, es una oportunidad de avanzar, de evolucionar, de crecer. Entonces, cuando accedemos a unos registros akáshicos, tenemos la oportunidad de ir a ver esas experiencias en las que quizás tomamos decisiones basadas en el miedo, en la escasez, en la carencia, y que en ese momento presente nos limitan. Entonces nos llevan a repetir patrones, a generar apegos, dependencias con otros seres. Entonces los registros akáshicos dan esa oportunidad de reconocer esas experiencias como una oportunidad para evolucionar. Bueno, ¿y uno cómo hace, o sea, cómo funciona eso? O sea, ¿eso son unas cartas? ¿Eso es una carta? ¿Eso cómo funciona y qué significa que uno se los abran? Bueno, no se utiliza ninguna herramienta, ningún oráculo, no, es una sesión terapéutica donde a través de una meditación guiada yo te llevo a que tú puedas abrir esos registros. O sea, abrir, cuando yo digo abrir, es a que tú puedas recordar, que puedas atraer a tu mente consciente toda esa información de vidas pasadas. No siempre son vidas pasadas, también son experiencias, por ejemplo, de tu niñez, de tu juventud, que necesitas hacer consciente para poder sanar, liberar o nutrir algo. Catalina, normalmente cuando dicen, pues, recordar, es abrir esa glándula pineal, donde muchas veces se necesita de ciertas terapias como para activarla y poder llegar a esas memorias que a veces son muy dolorosas, pero si de pronto he escuchado también de muchas personas que bloquean ciertos recuerdos para no llegar a esos momentos tal vez dolorosos, ¿cómo entonces se llega hasta allá? ¿Cómo ayudas a esas personas cuando de pronto es muy difícil conectarse, pues, cómo se llegan a este tema de hoy? Me encanta eso que me dices, porque lo primero que quiero que todos sepan es que eso no es un don que tiene Catalina o que tiene Manuel o que tiene Luisa, no. Es un don que cualquier persona puede reconectar en su vida. Okay. O sea, no es algo especial de una persona. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de empezar estos procesos de sanación, de elevar la vibración, de conectarnos con la gratitud, con el amor incondicional. Cuando tenemos ese tipo de bloqueos que nos cuesta recordar, porque obvio son experiencias difíciles y dolorosas, lo que hacemos es que empezamos a hacer un acompañamiento con la persona, donde le ayudamos a entender que cada experiencia, por difícil que sea, tiene un propósito y que nos va a ayudar a trascender algo. Me gusta eso que acabas de decir, porque hay personas que, me incluyo, repetimos situaciones o acciones que nos atraen las circunstancias, personas, y decimos, pero ¿qué pasa? Ya soy consciente que esto que me está pasando me ha ocurrido en otras ocasiones y yo repito. Con eso yo podría descubrir algo de eso, y a ustedes televidentes les recuerdo la línea telefónica para que nos llamen, 268-6033. Si le interesa el tema y le quiere hacer alguna pregunta, bien pueda, lo puede hacer. Claro que sí. Les voy a contar, por ejemplo, una historia para que sea un poquito más claro. Una persona que consulta porque tiene una codependencia, un apego con su pareja. Es más, ya no son pareja, terminan la relación, pero ella siente que se tiene que hacer cargo de él, que no lo puede abandonar, que tiene que estar cuidándolo, que tiene que ser responsable de todo lo que le pasa. Hacemos una sesión de registros akáshicos y encontramos que en una vida pasada estas dos almas compartieron como hermanos. Ella era la cuidadora de este ser, sí, y en una de esas experiencias este ser se ahoga al cuidado de ella. Entonces ella genera esa memoria de dolor, de culpa. Esta historia es caso real, de la vida real. Es real. Ok, listo, perfecto. Es una de mis consultantes. Ella se queda con ese recuerdo, con esa memoria celular grabada en su campo energético de culpa, de dolor, de tristeza. Entonces la trae a este momento presente, y por eso ella, por más terapias, por más sesiones que haga, por más consciente que sea de que no es su responsabilidad, ella sigue haciéndose cargo de este ser. Al poder evidenciar esa experiencia, lo que logramos es que ella conecte la raíz de ese bloqueo. Y en esa misma sesión se hace una especie de sanación, de liberación, donde el alma se perdona, acepta el aprendizaje y lo trasciende. Entonces más o menos así funciona una terapia. ¿Por qué hay integrantes de la familia que, digamos, llegan a trascender y a sanar ese clan? ¿Por qué precisamente son esos los que de pronto uno ve que sufren más o que tienen ciertas situaciones tan dolorosas en la vida, por lo menos hasta que lo hagan consciente?
y llegan a verlo como una oportunidad de sacar como y no repetir esas vivencias pasadas o de sanar, inclusive porque uno escucha, no, es que, no sé, el tatarabuelo fue una persona que mató a alguien, uh-huh. y entonces llega eso no solamente a ti, sino a tus hijos y a toda la generación que viene después. Esa es una elección que hace tu alma. Tu alma decide todas ¿por amor? Las... Por amor y por permitir que el grupo álmico con el que encarnas pueda trascender toda esa experiencia. Es un aprendizaje tanto para el alma como para el grupo, ¿cierto? Entonces, es una elección que hace, pero también el sufrimiento es una elección. Tú decides hasta dónde permites que eso limite o bloquee tu vida. Entonces, el momento en que lo haces consciente, lo empiezas a trascender y empiezas a ayudar a todo ese grupo, porque todos empiezan a dar cuenta que no es algo con lo que tengamos que cargar, que no tenemos que seguir repitiendo esos patrones de nuestros ancestros, de los abuelos, de tus tatarabuelos. Y eso con lo que ustedes dos ahí están conversando, yo lo voy a aterrizar al tema de la enfermedad. O sea, muchas veces podría pasar, y digamos fue algo que a mí en algún momento, pues cuando yo estuve con la enfermedad súper latente, me decían, quizás tú eres la que está sanando cosas que vienen de tus antepasados, y me hablaron específicamente de toda la línea femenina, uh-huh. ¿cierto? Y ahora que lo estás diciendo, como que entiendo muchas cosas, y ese es el que yo me cargo, yo sano y trato de que mi grupo familiar pues sane completamente. Si hablamos de las enfermedades, si hablamos de la obesidad, si hablamos de la diabetes y otras enfermedades o la enfermedad autoinmune, ¿eso también a uno le sale en ese registro algo que le permita a uno sanar para poder salir de esa condición o de esa enfermedad? También. Tú ahí al apertura registro, tú puedes acceder a toda la información que haya generado desde una experiencia presente, como te digo, de tu infancia o de tu niñez o de otra vida, para poder hacer consciente por qué estoy generando esa enfermedad. Okay. Si tiene que ver con una lealtad a un ancestro, si es la elección de mi alma de sanar ese linaje, de sanar ese clan, o si simplemente es algo del momento presente, porque sabemos que las enfermedades físicas es cuando ya hemos saturado como toda la experiencia y no hemos hecho conciencia ni a nivel emocional o espiritual de lo que debemos trabajar. Entonces ya el síntoma aparece para que tu ser haga la pausa y diga, bueno, algo aquí no está funcionando. Y cada enfermedad y cada síntoma físico tiene... está asociado a algo. Por ejemplo, tú hablabas de la diabetes está asociada a la amargura. Los temas todos de la parte del aparato reproductor están muy asociados a esas memorias de linaje de abuso, de maltrato. Los temas cardíacos están asociados a los temas de dolores, de pérdidas, de falta de amor propio, de autoestima. Este tema, Catalina, está cargado y por eso queremos que ustedes participen. La línea telefónica 268-6033. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos y esperamos que ustedes nos llamen para que hablen con Catalina y también compartan alguna experiencia de estos registros akáshicos. Ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y estamos viendo ese chiquito disfrutar del arenero que tenemos acá para el parque infantil y que los niños puedan disfrutar. Recuerden, el canal Parque Telemedellín está abierto para ustedes desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Catalina, seguimos contigo y hablando de esos registros akáshicos, pero tenemos una llamada en este momento. ¿Con quién hablamos? Marjorie. De Guayabal, las felicito por el programa. Marjorie, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, y ustedes. Feliz Súper de bien. Poderte escuchar. Qué bueno que estás llamando y conectada con Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo te ha parecido? Ah, súper bueno el programa. Ave María, muy importante, muy interesante. Qué rico, Marjorie. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, claro, para eso llamaba más que todo. Adelante. Mira, mi reina, ¿yo cómo hago para sanar algo que me mantiene muy triste durante toda la vida? Me ha mantenido muy triste y creo que esa tristeza me ha desencadenado esta enfermedad que tengo hoy. Por ejemplo, yo fui víctima hace muchos años. Mis padres nos abandonaron. Nosotras quedamos a merced de hermanos mayores que nos cuidaron. Y estos hermanos nos maltrataron demasiado. Tanto que ellos, por el mal comportamiento,
llevaron a cárceles y los tres tuvieron unas muertes muy trágicas. Pero yo ahora que soy casada y tengo hijos mayores de edad, pienso que yo debía haber ayudado a mis hermanos a que salieran de esa drogadicción y que no hubieran tenido esas muertes trágicas. Y me mantengo muy triste por eso. Me mantengo muy triste por eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué me aconseja la niña? Yo como, ya ellos murieron. Pero vivo muy triste porque yo dije, ¿yo por qué nunca ayudé a mis hermanos? Yo estaba entre 5 y 12 años de edad. Muy bien. Marjorie, gracias por llamarnos, gracias por exponernos tu historia. Te lo agradezco enormemente, de verdad que sí. Esperemos a ver, Catalina, qué nos va a contar, qué nos va a hablar sobre este caso en específico. Pero a ti muchas, muchas, muchas gracias y muchas bendiciones con toda esa experiencia de vida que has tenido. Bueno, Marjorie, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Lo primero que yo te recomendaría es conectarte con un proceso de perdón. De perdón hacia esos seres que en algún momento de tu vida te lastimaron y te hicieron daño, y también con ese proceso de perdón hacia ti misma. Porque el que estas personas hayan elegido vivir esa experiencia de drogadicción y esas muertes trágicas no es su responsabilidad. Eso fue la elección de ellos y sí, era su proceso, no te corresponde a ti. Entonces, en este momento, lo único que tienes que hacer es conectarte contigo, hacer la sanación para ti, y lo más importante es perdonarte. Yo pienso que ahí radica todo el inicio de tu sanación. Catalina, aprovechando que Marjorie nos comparte su historia, parte de su historia, yo sé que muchos televidentes también tienen situaciones muy dolorosas en su niñez precisamente, y cuando llegan, pues cuando ya somos adultos de alguna manera, se siente algo de culpa de ver a mamá, a papá, a tíos en ciertas situaciones que aún no avanzan, que aún no sanan. ¿Qué hacer ahí y cómo nos podemos apoyar también de este tipo de terapias? Recuerden que cada ser es responsable de su proceso. Yo no me puedo hacer cargo del proceso de mamá, ni del hermano, ni del primo. No me corresponde. Por muy buenas intenciones que tú tengas, si la persona no es consciente y no toma la decisión de querer sanar algo, no va a pasar nada. O sea, tú puedes decirle, mira esa terapia, haz este ejercicio. Si la persona no lo quiere hacer, es muy difícil. Yo por eso cuando van a mis sesiones les digo, yo simplemente soy una guía. Yo no tengo una varita mágica que mañana te levantes y amanezcas sin dolor o sin tristeza. No, yo soy una guía y te muestro cuál es el camino, pero las decisiones las tienes que tomar tú. Las tareas las tienes que hacer tú. Entonces es entender que somos responsables únicamente de nuestro proceso, que el otro no nos corresponde. Nosotros acompañamos, pero no intervenimos, porque cuando nos hacemos cargo del otro, del proceso del otro, lo que le estamos diciendo es tú no eres capaz y lo estamos desempoderando. Y si se siente, perdón Manu, que se abandona el clan y digamos que para nosotros, o por lo menos acá en Antioquia, que somos tan apegados a la familia, lo difícil que es soltar de pronto, y lo he visto en muchas amigas, dejar la papá, mamá o hermanos porque te hacen este tipo de situaciones tan dolorosas y que te afectan. ¿Cómo aceptar que muchas veces es necesario dejar ese clan o por lo menos tomar distancia? Sí, es muy importante a veces cuando los procesos son tan fuertes tomar distancia, porque no nos permite elaborar nuestro propio proceso. Y es entender que todo lo que hay afuera es una proyección de cómo tú estés internamente. Entonces, que si tú no haces el trabajo, va a ser imposible que afuera reflejes una realidad diferente. No te vas a hacer resonante a algo distinto en tu vida. Entonces, es darse esos espacios y tomar la decisión de sanar por uno mismo. Y como les decía, todos tenemos ese don de sanación. No es de nadie en especial. Entonces, es retomar ese poder, asumirnos como nuestros propios sanadores y no estar buscando quién me dé la pastillita, quién me dé el remedio, quién me dé la solución. Ahorita Luisa te hizo una pregunta que a mí me quedó calando, y es, si yo hago y abro esos registros y me encuentro algo que pues en mi vida en este momento todo está bien, todo está estable, y me encuentro algo que no es tan positivo, ¿me podría ahí enfermar o enganchar con esa situación? Total. Por eso es muy importante cuando accedan a este tipo de terapias que tengan una intención muy clara de sanación. ¿Para qué yo estoy abriendo esos registros? Porque si yo voy simplemente a curiosear,
a chismosear quién fui en otra vida o a ver qué fue lo que pasó. Me puedo encontrar con situaciones a veces dolorosas y traumáticas que lo que van a hacer es generar una tristeza más profunda, una desconexión más grande de mi ser, un movimiento energético muy fuerte. Uh-huh. Y si yo no estoy preparado, como que dicen, fui por lana y salí trasquilada. Okay. Entonces es muy importante siempre que accedan a estas terapias, ir muy conscientes, con una intención muy clara de qué es lo que quieren sanar, de para qué están buscando esa ayuda. Todas las terapias lo que buscan es conectarte con tu divinidad, que te aceptes como ese ser maravilloso y perfecto que eres y que retomes tu poder. Catalina, pues yo esto lo siento también como cuando vamos donde el psicólogo, que necesitamos ese compromiso, o sea, que la persona no vaya hoy, pero que vuelvan 6 meses, 1 año, sino que cómo debe ser, digamos, que la responsabilidad de nosotros, como tú decías, no es un juego, no es ir simplemente a chismosear, sino... ¿Cómo se hacen estas terapias? ¿Semanal, contigo? ¿Cuál es la recomendación? Depende de cada persona. Hay personas que con una sesión hacen el insight, conectan y listo. Uh-huh. Empiezan a manifestar cambios en su vida. Hay procesos que son más fuertes, más dolorosos, que necesitan un acompañamiento. Entonces se recomienda una terapia cada 15 días, cada mes. Depende del proceso, de la vivencia y de la decisión que tenga la persona de sanar, de lo dispuesta que esté a asumir estos procesos, porque es como tú dices, ir al médico, con una consulta tú no te vas a aliviar, tienes si que no tomar toma un medicamento. Y si no se toma el tratamiento, tampoco. No pasa Catalina, nada. Mucho por aprender aquí sobre este tema, la verdad que me diste como otras pautas, otras herramientas, que qué rico uno poder conocer sobre este tema. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de esta información? Veo que en redes sociales compartes mucho de una forma, pues, libre para que las personas aterricen y conozcan otro tipo de herramientas. Claro que sí, me encuentran en Instagram como @chakti.reiki, en Facebook como Catalina González Chakti Reiki y en mi número de celular 317-378-6430. Catalina, qué rico tenerte aquí en mi parque, tu casa. No. Te esperamos muy pronto nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Feliz de estar Hagamos acá. Otro temita bien sabroso de estos energéticos. A mí me encanta ese tema. ¿Les ha pasado que a veces tienen como un dolor aquí en el hombro y uno es como, pero qué es esta pesadez, qué es este dolorcito como chiquitico acá? Sí, ¿les ha pasado? Total. Bueno, muy bien. Pues Andrés Morales, fisioterapeuta, hoy nos va a contar por qué sentimos dolor en el hombro. Aquí está la nota. ¿Sabías por qué se genera dolor en el hombro? A continuación, se lo explicamos. Generalmente, los dolores en el hombro se dan por mecanismos de sobrecarga o estrés por mecanismos de repetición. Generalmente, las estructuras que más sufren a nivel del hombro es un tendón que se llama el supraespinoso. La articulación glenohumeral acromioclavicular son las estructuras que van a generar una estabilidad dinámica y estática en el movimiento, acompañado de la musculatura del manguito rotador. Cuando esa musculatura no se activa de forma correcta, va a generar estrés o punto localizado de dolor articular. Cuando los músculos no se activan, lo que va a ocurrir es que los sistemas ligamentarios o tendinosos van a suplir la demanda del movimiento y a raíz de eso van a focalizar estímulos de dolor o de presión y eso va a generar un desgaste o sobrecarga en la articulación. Cuando uno normalmente realiza movimientos con la palma en esta posición, cuando flexiona el hombro después de los 80, 90 grados hasta la periferia de los 180, un tendón en esta zona, que se llama el tendón del supraespinoso, se va a meter por debajo de esta estructura ósea que se llama el acromio. Esta estructura se va a meter por este sector y va a pinzar, generando un síndrome muy común que se llama el pinzamiento del supraespinoso. Hoy les enseñamos algunas ayudas diagnósticas para esta patología. Inicialmente, si es un mecanismo de trauma a nivel del tejido óseo, vamos a utilizar unos rayos X. Pero si estamos generando compromiso ligamentario o tendinoso, vamos a utilizar una resonancia del hombro, que puede ser una resonancia magnética simple, con el objetivo de identificar cómo está la integridad de todo el sistema del complejo articular y generar un trabajo más específico desde la parte de la prevención y la rehabilitación de su caso. Para concluir, a la hora de generar todos los mecanismos de trabajo desde la articulación del hombro, principalmente se deben evitar cargas altas por encima de los 90 grados. Cuando se van a generar trabajos con cargas altas por encima de los 90 grados, lo ideal es que esté en esta posición que se denomina supina, con el objetivo de evitar que esa cara o ese tendón del supraespinoso se pince y alejarlo completamente para que supla la demanda en el movimiento, ya sea en la flexión,
la abducción o los mecanismos que ya son las rotaciones en específico, la rotación interna o la rotación externa. La invitación es al cuidado de la fuerza excesiva, así evitamos este tipo de dolencias en nuestro cuerpo. Y a nosotras se nos acaba el tiempo, Manu, nos encantó el programa de hoy, que ustedes estuvieran ahí conectados, que nos llamaran, nos encantan cuando nos llaman y comparten con nosotras y con nuestros invitados. Espero pues el tintico mañana, 9:35 de la mañana, mi parque, tu casa, para que no se lo pierdan. Un abrazo y se cuidan bastante. Chao, chao.